nueva, ¿verdad? Y basta la versión descubriendo actividades. Descubriendo, a la izquierda dice descubriendo actividades, y ahí pueden entrar a bajar el navegar versión 122, que le pueden descargar y automáticamente sustituye la. Van a buscar donde dice Browse. Browse, sí. 5 estrellas, y ahí las descarga y la máquina automáticamente saca la que tiene e instala esa otra. Y una cosa de la clave, ustedes van a ver que cuando venga la máquina va a venir un papelito adentro, sí, sí. Y trae la cédula y de abajo dice la clave. Además tiene un manual cómo conectarse en internet. Pero al final del manual dice que hay que poner la cédula @ceibal.edu.uy. Si no, siempre nos va a dar mal el usuario que trae. Porque ese lo pusieron en papel separado. El usuario, o sea, tu cédula sin puntos y sin guiones, @ceibal.edu.uy. Y debajo si viene la clave como entró azúcar ahí. Pero pudiste. Ahora, ustedes recuerdan que vieron acá ya que lo puso. Cuando está en navegar, acá dice versión, esta diapositiva está con la versión, esta la captura con una versión 115, pero debe de decir 108. Entonces, si dice 108, ustedes están teniendo problemas con navegar, van al Sugar Lab e intentan bajar la versión 122. Automáticamente sustituye esta otra. Ustedes no van a tener que hacer nada más que buscar Browse, ver que dice 122, el download, en inglés, cuando dice descargando, ahí lo dejan descargar, van a ver como todas las actividades que les hizo, que les apareció un cartelito descargando, pasando el numerito, cuando dice ok lo van a ver en el diario, si van a la vista hogar, van a ver que ya está la actividad ahí, y la versión 122. Hay una cosa que le debe de estar pasando a ella que agarra la máquina por primera vez, que se acuerdan ustedes. No, ¿querés trabajar, Andrea, la versión SUGA desde el principio? Bueno, ahora no. Ahora, si nosotros hacemos eso, vamos a dar un clic a ir a navegar. Vamos a ir a la última página que tenemos. Porque este SUGA tiene un historial. Va quedando con 5 páginas, hasta 5, va quedando ahí detallado. Si yo, por ejemplo, estuve buscando una página para trabajar los bosques, porque me quedó grabada la página del bosque, yo voy directamente ahí. Porque ya la tengo, la va a dar a quedar los 5. Si yo quiero empezar de nuevo una actividad, navegar, si voy a entrar a otro lugar, quiero entrar en Google para buscar otra información, yo voy a ir a empezar de nuevo. Es eso, ¿vieron? Ahí, por ejemplo, en la actividad del laberinto nosotros tenemos, este es el historial que me va quedando. Si yo presiono laberinto, voy a entrar en la última que hice. Para empezar de nuevo tengo que ir hasta abajo y poner empezar de nuevo.